estatuto no se toca. La reforma del estatuto y déjense de joder. Eso no más tenemos que decir. Sí, no tenemos que discutir nada. Compañero, escuchemos, compañero. Nosotros como BPL hacemos propio el pedido del compañero de que ustedes bajen la ley. Hasta ahí estamos de acuerdo. En nombre de la Cámara de Diputados, en nombre de la Comisión de Educación, de la Comisión de Trabajo y de la Comisión de Presupuestos, venimos a contarles, a informarles que este año no tenemos intención de aprobar el estatuto. Estamos escuchando las propuestas de todos. Yo simplemente les vengo a informar que este año el estatuto, ni sabemos si el año que viene, porque todo depende de ustedes, de los docentes. No queremos, es lo que va a hacer la Cámara. No va a tratar el estatuto ni este año, ni cuando el año que viene. Esto que ustedes acaban de decir lo queremos por escrito. A los representantes, que ¿qué más quieren de nosotros? Estamos de huelga de hambre porque no queremos que se toque el estatuto. Está toda la gente. ¡Muy bien! Griseo, a mí por lo menos me dijo que no había anteproyecto y cuando yo llegué en Garupá apareció el anteproyecto. Al gobierno renovador en los últimos años y es que el estatuto se respete. Exactamente. De hecho, Lucy Griseo, vos sos un ejemplo de la violación del estatuto porque te han creado... Escuela 826, cuando estabas con licencia, con el Conozco Misiones, con mi escuela, habiendo personas mejores valoradas que vos, no correspondiéndote ese cargo, te lo han creado, te lo han titularizado en forma inmediata, violando las propias resoluciones. Yo adhiero a lo que dijo el compañero de este compromiso por escrito firmado por la diputada que es presidente de la comisión, por todos los miembros de la comisión y por el diputado Rovira. Y no, me parece también, y esto quiero consultar con los demás, porque acá hay un mandamás que es el que define. Porque ustedes pueden decir cualquier cosa acá, pero acá el que manda, y todos sabemos cómo funciona esta cámara, es Rovira. Manda el jefe. También tiene que tener la firma de Rovira. Tiene que tener la firma de Rovira. Que lo presentaron con un sello de PM, pero que después no era de PM, que vino de PM y se sacó foto acá.
Hicieron una fiesta cuando la presentaron porque era casi revolucionario, nos dijeron. Pero después dijeron que no son los autores, que no tienen nada que ver. A ver, compañero. Pará. Nosotros ya dieron lo que se decía acá, que por escrito o den un compromiso de que por lo menos no se va a tratar o que lo van a eliminar, porque nosotros no lo queremos ni ver a ese proyecto. Fíjese que uno, si no se violaba el estatuto, esta persona, que no voy a dar el nombre, ¿no?, iba a estar a punto de jubilarse porque lleva 23 años sin agarrar la tiza. A los 25 se iba. No puede hablar más en nombre nuestro. Queremos que, si usted puede, llevar esta propuesta desde los trabajadores, y nosotros esperaremos acá con firmeza y en paz, pero con firmeza. Acá nadie se va a ir hasta que no aparezca la propuesta. Que firme el ingeniero. Ahora. Ya se le dijo. Sí. Sí, nosotros venimos a informar esto. Escuchamos lo que propusieron. Se va a analizar, no, nos vamos a poner hora. Vamos a analizar. Bueno, ustedes van a analizar. Ustedes no avisan. A ver. Chao, Pinocho. La oreja de un compañero. La que hubo.